¿Usted me ve el ojo así? Y eh, queremos saber qué pasó, qué te pasó en el ojo. Ahora te hago la pregunta formalmente. ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Tú sabes qué me pasó en el ojo? Yo te voy a explicar. El ojo, amado. Eso es una marca. Yo fui marcado. Mi mamá siempre me dijo, tú dejarás de ser el mismo cuando tú vayas creciendo. No me vas a amar, me vas a matar. Cuando yo hablo de esto, amado, hay gente que me pregunta, amado. Amado, Yo lloro por, porque hablar de eso, eh, yo sentía el dolor de mi madre. Y amado, yo no hallo ni cómo explicar. Hay personas, amado, pásame la toalla, ministro, por favor. Y hay gente que, que preguntan, amado, y. Lo que pasa, Dios mío, es que cuando yo era pequeño, yo tenía un amigo mío. Supuestamente él di que era amigo mío. Él vino de Haití. Yo le estaba enseñando a hablar. Español. Un día, él salió de trabajar. Y cuando salió de trabajar, resulta, amado hermano, que yo cogí 50 pesos de la cartera. Como era un amigo, entendí que eso no era ningún problema. Él vino, le dijo a mi mamá que yo le cogí mil pesos. Y mi mamá le, me, le dice a él, él no lo cogió el dinero. Y ahí empezó a discutir con mi mamá. Mi mamá dijo, déjame subir para allá arriba porque no tengo dinero acá. Y te lo voy a traer los lo mil pesos. Él le dijo a mi mamá, si tú te mueves de ahí, ya yo no necesito el dinero. Y mamá dijo, Emma, haz lo que tú quieras. Y él dijo a tu hijo, yo te lo voy a matar. Y mi mamá le dijo así mismo, si tú lo matas a él, yo te... Voy a matar a ti también. Y resulta, amado, que cuando mami fue a buscar el dinero para traer, él fue allá y tiró la cartera. Y mi mamá se lo olvidó. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu cemento, Medidas de Fe lo que los suscriptores han estado esperando. Hoy tenemos un amigo, un hermano, un invitado especial que ya todos ustedes conocen, mi hermano Amauri Batista. Amén, amén. Que Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de los hermanos y Dios te bendiga, ministro. Dios me des un placer eh, que nos hayas invitado nuevamente a esta cabina. Nos sentimos agradecidos con el pueblo que ha recibido los testimonios, lo que hemos testificado. Muchas personas se han sentido identificadas con lo que nosotros hemos hablado. Amén, nos sentimos más que contentos. Le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes que estarán escuchando lo que va a acontecer hoy. Lo que va a acontecer hoy, amado. Es algo sobrenatural. Hoy vamos a hablar cosas profundas, cosas edificativas. Acuérdese que nosotros testificamos, no es para que usted vaya donde un brujo, sino para que usted sepa cómo es que se mueven las tinieblas y cómo se mueven los seres humanos y todas las cosas que tú no conoces, nosotros te las vamos a dar a conocer. Porque si Dios me permitió vivir y ver todas esas cosas, es para que hoy yo le estuviera explicando y diciéndoles cómo es que son las cosas de las noches. Amén. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma evangelista Dioma de Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi, mi hermano amauri Batista, el escenario es de Dios. Y tú eres, eres el, vaso. el vaso. Amén. Muchas gracias, mis santos hermanos. Nuevamente vamos a leer la escritura porque siempre me ha encantado. Ministro Dios, yo me siento en mi casa. Ya bueno. me ha encantado siempre lo que he, darle la primicia a Dios, porque verdaderamente me siento contento, amado. Eh, me siento alegre. Amén. Vamos a leer la escritura, el libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 16 en adelante. Amén. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo me le guarde de una manera en especial a cada uno de los que estarán escuchando. Yo siento y sé que grandes cosas están pasando y grandes cosas van a continuar sucediendo. Amén. Así que vaya a ser rápido el libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 16 en adelante. Por ser palabra del Señor, será leída bajo la tres máxima Autoridad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así las Sagradas Escrituras. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, corazón de bestia y... Pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, a la resolución para que conozca los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra son vida. Tus palabras son las que edifican, Dios mío. Te pido que mientras vaya a administrar, vaya a hablar tu palabra, sea tu edificación, Señor, sea tu obrando de una manera en especial a nuestra vida, en nuestra alma, Dios mío. Mira lo que vamos a hablar. Dios mío, ayúdanos cada día más, Dios mío, a testificar y hablar de tu grandeza maravillosa. Amén. Amados hermanos, ministro Diomede, eh, yo quiero hoy hablar cierto punto, quiero aclarar ciertas cosas. Amén. Y quiero que entiendan todo aquel que me está mirando a través de su teléfono, a través de lo que sea, la televisión, la pantalla. Eh, te vamos a bendecir con una poderosa palabra. Escucha y presta atención. Si estás haciendo algo, eh, presta la atención a esto que será de edificación para tu vida. Este texto donde acabamos de leer, amado, libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 16. Hace una referencia, amado, donde el rey de y habla de la locura del rey de Cogí este texto bíblico es para poder tener una base de lo que nosotros vamos a hablar. Si nosotros vemos lo que dice la Sagrada Escritura, empezando, dice que sea su corazón cambiado. Todo el que leyó la Escritura ha entendido de la locura del rey de Abucodonosor. Amen. Entonces, amado, yo vengo a hablar hoy de los locos, Venimos a hablar de los locos. Usted no ha visto loco, ministro Diomedes. Eh, puede ser que para una persona normal, ver una persona loca dice: No, la droga eh, lo volvió loco, o cualquier o algo lo volvió loco. Pero hay gente que van al más allá. Hay gente que cuando ve, hay loco que tú lo ves de repente. Hay personas que ven loco y, y saben que esa persona tiene algo, o la vendieron, o, o sucede algo. Ven que no es algo normal. Son gente que aparecen de repente. Allá, amado, en Haití, los locos, usted ve en Haití. Cuando alguien se desaparece, hay un lugar allá en Haití que no me acuerdo el nombre, la cual ellos van. Eso está por Puerto Príncipe, un parque donde nada más hay loco, loco nada más. Ahí ellos van tú, mucho. Tú dices que en Haití hay un parque que solamente sí, hay loco. Sí, hay un lugar específicamente allá en Haití que pronto estaré dando el nombre, donde nada más hay loco. Esas son gente que han vendido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la venden y llega el tiempo, porque en Haití a los muertos, a la gente muerta que ellos venden, le dan lo que es siete tiempos. Amén, que son siete años. Le dan siete años a esa persona y ya tienen que soltar la parte de los siete años a la persona cuando llega su día determinado para morir, el día que Dios determinó para que muera, porque acuérdate que ellos matan a la persona cuando la venden, ellos la matan, pero esa persona está viva. Sí. No sé si tú me estás entendiendo. Esa persona está viva, por eso es que tú ves que su cuerpo no puede funcionar. Es como una parálisis, es como algo que le da. ¿Me está entendiendo? Ellos le lanzan algo, la cual paraliza su cuerpo por completo, pero la persona puede tener noción, puede entender, puede, puede escuchar, los que no puede mover. Por okay. eso es que usted ve que a veces los muertos lloran. ¿Usted no ha visto muertos que lloran? Oh, que botan Dios, lágrimas. Dios, usted hombre. lo ve caliente. Algunos hacen algunos gestos. Algunos... Eso es lo que pasa. Por eso es que en Haití, amado Diomede, eh, cuando alguien se muere, ellos rápidamente corren donde un brujo. Okay. Claro, a llamarlo por su nombre, porque en Haití tienen la, 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 eh, la, el método de ellos entender que la gente no muere por naturaleza normal. Allá cuando alguien se muere, cuando alguien se muere, ellos van rápido donde un brujo, amén. Y cuando van donde el brujo, eh, eh, el brujo, como yo expliqué en las otras entrevistas, hace lo que es una oración, la cual sube. Y cuando sube a cabeza le preguntan quién te mató. ¿Me está entendiendo? Por Gloria eso que Dios. allá en Haití, cuando alguien mata a alguien, tiene que asistir al velorio, tiene que asistir al entierro, es el primero que tiene que llorar. ¿Me está entendiendo? Porque el hombre aquí en la tierra tiene un reino, pero Dios hablando aquí en la escritura, dice para que el hombre entienda que Dios tiene el control Dios del Señor. reino de los hombres aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces, amado, usted ve a esa persona allí en Haití, amado, no se confía, Dios me dé. Nadie confía en nada. No, 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 no. Allá no se confía de que yo voy a venir a tu casa, de que, que me voy a sentar, no, no. Usted entra a la casa, normal, cuando tú entras a la casa te están vaqueando, mirándote. Mm. De una, claro, viendo qué pasó. Tú sales con un amigo. A ver qué traí. Claro. Y cuando tú sales con un amigo, ellos te lo dicen claro. Así mismo como tú saliste con el que él vuelva a sí mismo. Escucha esto. Santo, Dios mío. Habían tres jóvenes. Eso por allá por mi casa. Esos tres jóvenes salieron, ¿no es verdad? Cuando salieron. ¿En tu casa dónde? Eso es allá en, Haití, allí en Haití. Yo vivía okay. así. Porque yo vivía en Haití, yo vivía, eh, yo vivía en un lugar que le dicen Navalier. Eso le dicen así. Mm. En español no sé cómo le dirán, pero dicen Navalier. Entonces, el otro lado donde ellos vivían era cerca de, de, de mi casa. ¿Me entiendes? Era mm. cerca, un poquito más, más para atrás. Eso está por donde un brujo que se llama André No. él le dicen André, no, allá. Y resulta que salieron. Y ellos venían en la madrugada. Y cuando ellos venían de allá para acá, uno de ellos pasó. Lo flacharon. Allá se usa el flashé. El flashé como que te flachan. Tú ves como con, con, con la luz. Uh -huh. Como do, pla, con el foco, perdón, que te... Oye, te te, ajá. Allá se usa eso. Allá de repente podemos tener un coro hablando y de repente sentiste que te tiran. Ya todo el mundo sabe lo que pasó. Okay. Ya tienen que correr rápido contigo, hacerte un remedio rápido. Oh. Claro, porque si no... Como a eso le dicen flashé. Si no te flasharon y al flasharte, entonces resulta que como, como que sale por fuerza de ti, sale piel de fuerza y te enferma, te debilita. Como que ellos tiran a sacarte el alma al no poder, al, al moverte, cuando te mueven de tu cuerpo, de tu cuerpo natural, te mm. mueven, ya tú te enfermas. O sea, cuando te flashean, como claro, que te mueven de tu cl cuerpo. Claro, como que te mueven. Eso le dicen nam. ¿Entiendes? Alma, le dicen nam. En Haití se usa algo que le dicen nam. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Querés ha dicho que te dan con el alma? Alma muerta. ¿Me entiendes? Enviaciones. Por eso es que allá en Haití hay varios tipos de, de, de brujería. ¿Me entiendes? Hay uno que le dicen más Hay uno que le dicen Unga. ¿Me estás entendiendo que es el brujo? Eh, el que le dice más aquí hay. Son sí. los que usan los sombreros negros. Son estudiosos de libro. Aguanta, aguanta. Tú dices que hay diferentes tipos de brujería. Claro. ¿Y cuáles son los que usan eh, los libros Lo negros? Los que usan los libros negros hacen brujería pacto sangriento. ¿Me estás entendiendo? Ellos hacen sacrificio. ¿Usted me estás entendiendo? Sacrifican. Eh, eh, esa gente lee el libro. ¿Tú me estás entendiendo? Eh, disculpa, Mauri. Entonces. Esa gente no usan pañuelos, no usan, no fuman tabaco, no andan. El tabaco sí lo fuman. No, no, eh, no tienen cara, a ver como la casa. S no, Ajá, no, 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 no. No tienen casa como de brujos. No, así. no, 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 no. Esa gente usted va a ver que se reúnen en palacio. En palacio. Sí. O sea, son, son, son clásicos. Claro, son gente que usan sombrero, vestido de negro, vestido de negro entero, jipeta negra. Son muchos ellos. A ellos le dicen más son loj". Allá le dicen más son en Haití. ¿Está entendiendo? Son de alto rango. Cla oh, claro, esa gente donde llega se tiene que respetar. Usted ve allá en la iglesia católica. Aconteció algo, escuché esto. Esto me lo dijo. ¿Qué aconteció? Esta me lo, mismo me lo dijo la misma que se llama Desita. La que me dijo que la noche tiene dientes. Ajá. Ella se llama Desita ya oh, se Andresita. llama, sí sí y tiene una hija que se llama Monet que me quiere muchísimo. Ella misma me estaba diciendo que había el el, el cura no sé cómo le digan porque el papel uno el cura estaba como dando, dando dando una insultación que siempre da y resulta que uno de ellos se aparecieron. Se apareció uno y se paró fuera de la iglesia. Mira, son cosas, son cosas sobrenaturales, amados. No son cosas de que relajando, ni chiste, ni nada. Bien Allá no. en allí, todo lo que se hace, se hace en serio. Allá no es de que, de que eso chiste, de que, de que eso cuento. No, no, no. Allá se hace en serio. Usted va a matar a alguien, lo va a matar en serio. Allá no se usa de que te voy a matar y no pasó. nada. No, no, no. Si te dijeron ¿Qué? que te van a matar y que move, tienes que moverte rápido. Y si te amenazaron también. Si te amenazaron, muévete rápido porque allá no hablan y ahí si no te dijo nada si no te dijo nada es peor todavía si te amenazó por lo menos te dice que te prepare para lo que viene pero si no te dijo nada prepárate para lo que por ejemplo, viene por ejemplo si hay un abuso y, y yo agarré y, y, y atrás a un haitiano asalto a alguien sí. le quito su dinero y el haitiano no me dijo nada no te dijo nada ya tú sabes lo que va a pasar tienes que tener cuidado algo va a pasar. Si no te dijo nada, los partiti. Si sí, no, me amenazó, hay problema. Claro. Si no me dijo nada peor. Si no te dijo nada peor. Usted no ha visto personas que están en su trabajo y tienen enemigos en el trabajo y no saben nada. Y de repente odian el trabajo, pelean con el jefe, hacen algo y no saben que uno que está ahí, que seguro por cualquier cosita discutieron y ya ese le está lanzando brujería. ¿Me está entendiendo? Le está lanzando hechicería, mm. cosas raras, cosas sucias. ¿Me está entendiendo? Allá que. Como te digo, allá no se usa eso de que de, de relajo. Allá nadie relaja. Nadie dice que, que, que en chiste, dice que vecino, vecina. No, no, no. Allá todo se coge en serio. Por eso es que los cristianos son cristianos en serio. Porque no pueden jugar. El cristiano que cristiano. Claro, de, verdad, de verdad, De verdad no puede jugar. ¿Me entiendes? No puede estar jugando que, que no al evangelio. No, no, no. Allá tú eres tú o no eres. Eres o no eres. Y te digo, si no lo eres, eres presa fácil. Eres carnada fácil. Tú ves la silla. La silla. Ellos la voltean. Ustedes vean, estoy sentado acá. Cuando se hace de noche, cuando está de noche, ellos la voltean y dicen nadie es bienvenido cuando ya estemos durmiendo Oye. y la voltea la silla. Por eso es que usted ve que allá no sé si hay, yo, si hay personas que han ido allá, han visto eso, que la silla no la dejan de que así, porque si la dejan así, todos los satanititos, y todos los brujos son bienvenidos. ¿O que ¿Eso es lo que significa? Significa que es bienvenido. En el mundo espiritual son bienvenidos uh -huh. porque la silla está ahí. Ok. Para ellos ya están servidos. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que los sacrificios que ellos hacen de niño y de brujo, los brujos a veces que él le está dando el día, yo siento candela, amado. Dios mío. Mira. Le, 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 le está llegando el día y hay un sacrificio que hay que entregar, y ellos no van a llegar a tiempo al lugar que tienen que llegar. La casa, si hay silla y todo, ahí mismo lo hacen. Por eso hay personas que se levantan de, de la mañana y de madrugada, hallan cabeza de vaca, hallan cabeza de chivo, hallan oh. sangre y dicen, wow, pero me hicieron una brujería. No el sacrificio, como no le dio tiempo a llegar al lugar que ellos tenían lo hicieron que llegar, ahí mismo. y hallaron que eran bienvenidos ahí y lo hicieron ahí mismo. Wow, Escucha misterio porque ya, si le da el día, ya el sacrificio no sirve. Me esté teniendo, dependiendo sí. cuál sea el sacrificio sí. que vayan a hacer, pero mayormente el sacrificio de, de eso, porque allá es, esas son las bandas que más yo te puedo mencionar, ¿me entiendes? Los calfú, lo que le llaman cafú, significa eh, las calles, las cuatro calles. Le llaman Calfú. A, a, a la de cuatro calles le llaman Cat Calfú. A la de una le llaman un Calfú. La calle Cat Calfú es la cual ahora vamos a hablar de la locura. Cuando sí. alguien quiere volverte loco, él va a cada una de esas calles, coge una piedra de cada una de esas calles y te lo voy a decir porque cuando a mí me sondearon para convertirme en vaca, que me sondearon, resulta que mami me dijo que fueran de la bruja, ella me dijo que comprar un pañuelo, un pañuelo rojo. ¿Me ¿Está entendiendo? Un pañuelo rojo y cogieron una, una piedra, eh, una roca de cada, de cada calle de esa. ¿Me está entendiendo? Y la ponga en el pañuelo y se la trayera. Y yo le preguntaba por qué. ¿Me está entendiendo? O Esa era una preparación para que yo pudiera andar en todo tipo de calle y nadie, ni Ban Rijima, ni, ni, ni Ban Champuel, ni me pudieran parar en ningún lugar. Por eso es que allá, amados hermanos, todo el que va a andar, todo el que va a caminar, va camina con algo. Un pañuelo rojo, ¿me entiendes? Un pañuelo amarillo, azul. Fingers. Claro, cada pañuelo tiene su representación me está entendiendo, pero que para explicarte o hablarte de que si me pongo a hablar de pañuelo hay muchas cosas que es terrible ahí mismo los brujos están peleando un pleito fuerte me está entendiendo están peleando un, un pleito fuerte ¿Por qué? con un demonio porque hay un demonio que tiene un cuchillo acá en el corazón la cual dicen que el que hizo la imagen está mal <risa> Aguanta, aguanta. <risa> ¿cómo así? Claro o sea, los demonios hay, tienen, hay claro, una disputa se disfruta. llaman exilí. Ese Ajá. demonio le llaman Zili. Entonces, unos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Sí, y hay un problema entre los brujos, hay un problema entre ellos porque dicen que él no puede no puede llevar esa imagen, él, él puede llevar un puñal en el corazón, no puede llevarlo. ¿Por qué? Entonces, dicen que no, porque es bueno. ¿Por qué razón le ponen el cuchillo al que hizo la imagen? ¿Por qué le ponen el cuchillo? Por eso allá en Haití hay un debate entre ellos mismos matando. Ah, dicen diciendo, que el demonio es bueno. Sí, es dili, y ajá. si es bueno, tiene que llevar no puñal. tiene que llevar Claro, porque lleva un puñal en el, en el corazón. Si es bueno, no mata. Que cuando sube. Mira, Dios mío, yo quiero explicarte eso. Son muchas cosas. Por eso la gente a veces dicen que hay que explicarle, pero es que son tantas cosas. A veces tengo que coger un pedazo y, y explicarle. Mira. Allá los seres que se invocan como Ezilidotó, Ezilifuidad, allá se usa la metodología de que cada demonio tiene siete ramas, de cada uno tiene siete. Están entendiendo? Los siete hacen casi la misma función. Los siete se mueven en un ámbito. Los siete, como tuve candelo, eh, eh, se llama candelo. Hay uno candelo, llamo criminal. Mm -hmm. Hay varios que van trabajando con él. Entienden? Hay uno que se llama Zacá, que el señor los reprende en el nombre de Jesús. Pero esos demonios, la cual funcionan, operan así. Ellos operan en un ámbito. Hay un demonio que opera que nada más los satanitas lo operan con él. Uh -huh. ¿Me está entendiendo? Porque es un demonio sangriento, un demonio de muerte. Como dice la, eh, la magia negra, no se revoca, no se devuelve para atrás. Pero la magia blanca, sí. Por eso es que hay una batalla entre los dios buenos. La magia negra no se revoca. No, no, ¿Qué no, quiere no. decir? O sea, no vuelve para atrás. No, 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 no vuelve si para la atrás. Magia, si te la enviaron, Sí, sí, ya. tiene que caer en un cuerpo. Claro, tiene que, que pasar algo obligatoriamente. Tiene que pasar algo. Por eso es que allá el que va siempre dice que va a buscar el brujo bueno. Por si acaso es una de la familia, o un hermano, o es un primo, puede volver de nuevo. Okay. Pero ese brujo que le hizo esa brujería, puede decir que supuestamente volvió a sanar. Ok, disculpa, Mauri. Yo he escuchado, y tú corroboras, que por ejemplo, si una gente va a hacerle una brujería a una gente, y esa gente no está porque dicen los mismos brujos, que hay gente. Hay, hay brujos, suéltalo que ese hombre Dios lo tiene cubierto o no va a pasar nada con él. Y hay gente que insiste y manda a la brujería como quiera. Si la brujería no le cae al que yo fui a hacerle la brujería, le puede caer un hijo a un hijo mío. No, le, le cae puede... al que la mandó. Al que, al que la, al mandó, que la mandó, mandó le cae. Pero tiene que caer. Sí, pues tiene que caer. Porque hay una consecuencia que el trabajo que se hace cuando es magia negra no se revoca. Para, no tiene que darle a alguien obligatoriamente. Okay. Y más, porque la persona que va a vender a la persona tiene que hacerse cargo de, esa, de lo que él va a hacer. Okay. No es que tú vas a llegar loco y va a entrar y que viene a matar a fulano y, el brother, y míralo ahí y mátalo. No, no, no. no. Hay leyes. Mm. Es, eh, mira, si esa persona no puede pasar, tú tienes un dinero que tienes que pagar. Tienes tal cosa y acuérdate que eso no se devuelve. Para, ¿Tú estás seguro? Si la bruja tiene conciencia o el brujo tiene conciencia. Porque hay brujos que no te dicen ah, nada, no, no, que después que te informan. No, muchachos, hay brujos que no cogen esa. De, de, no, porque ellos tienen que informarte. Tienen que decirte la consecuencia que puedes prevenir cuando, cuando van a. Lo que tú vas a hacer o lo que vayas a hacer todo. Ellos te, ellos te ponen en conciencia, te concientizan. Claro. Te, pero eso no son todos. Son algunos que te dicen, mira, si ven que tú eres inocente, porque hay algunos que no puedes si son malos porque los demonios lo utilizan, pero son personas que Dios quiere para salvarlos. Mm. Tienen un sentimiento, me estoy teniendo, tienen mm. un corazón. Tú me te, pero hay otros que hasta a su propio hijo lo matan y se lo comen, y mm. no pasa nada, sacrifican a su hijo, no importa, porque ya de que el demonio sube a cabeza. No hay para nada. Ya no son ellos, ya no tienen control de ellos. Entonces, mi hermano Dios me de... Allá, amado, allá no se utiliza de que, de que eso, de que de, de esas cosas. Entonces, cada demonio de eso, como te dije, no puedo explicarte ni que de pañuelo, porque son demasiados, son bastantes, ¿me estás entendiendo? Y yo conozco... Casi todito, con lo que ha trabajado mi mamá, mi abuela, con todo eso, porque yo, como tú lo sabes, claro, porque hablo con mi familia, vivía allá, sé de esto, me moví con esto y todo eso. ¿Me estás entendiendo? Entonces, mi, mi ministro Diomedes, para hablar de lo que ella estaba, el trabajo que ella, la, la señora me iba a hacer, la bruja, sí. que del Catcafú. Eh, y de lo de la locura, de la locura, perdón, resulta que la persona cuando la quieren volver loca, ellos van allá, buscan un, una piedrita de cada uno de esos caminos mm. y buscan lo que es lo que llaman chatmao y hacen el trabajo que va a hacer el brujo y se lo lanzan a esa persona, por eso usted ve que hay personas que en su trabajo su trabajo, amado, tienen en batalla. En su trabajo, wow, se siente como que de que llegan al trabajo es un problema. Llegan al trabajo hoy y sienten como que, wow, no pueden estar, como que hay problema, me cancelo, me voy. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay alguien que está ahí, que, que no quiere que tú estés ahí en esa posición mm -hmm. y te está haciendo cosas malas para que tú no llegues al propósito que tú tienes, quieres llegar. Amén. Entonces, estas cosas, tú me preguntarías, eh, eh, ¿cómo pasan, amado? ¿Qué es lo que pasa? Allá, amado, la gente te ve y si te ve que tú estás bien y quieres hacer tu no te la hace porque allá en el mundo espiritual hay una legalidad ¿tú sabías eso? en el mundo espiritual ah, claro de hay una claro por palabras mm. si te fijas cuando David se enfrenta a Goliat hubo ¿qué? una guerra ¿de qué? de palabras sí empezaron ¿a qué? sí hablar en el, no, yo te maldigo en claro. el nombre de mi Dios y, ajá, ajá. yo cuando te venceré claro y toda claro. la tierra sabrá ve y hubo problemas ya cuando mencionan a Dios cuando metió a Dios ya ahí hay problemas ¿Me está entendiendo? Mm. Cuando maldigo al Dios que andaba con él, ya hay problema. Mm. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces ahí ya él, fue, él va a ser vencido porque ya no tiene problema con, con David, sino con Dios. Amén. ¿Tú me estás entendiendo? Porque está maldiciendo al Dios. ¿Qué tenía Dios que ver con la guerra que ellos iban a pelear? Nada. Sino que ellos se iban a enfrentar ellos dos. Mm. Entonces en Haití, ¿qué es lo que pasa? Que el Dios verdadero es que va a ganar y va a vencer. Okay. Eso es lo que se usa allá. Allá te dicen, pues prepárate. Cuando te dicen así, pues, que te ellos dicen. Oye, ¿qué es lo que ellos dicen? Más pues, pima pique, popima, a ver, gran pima, sac pique. Dicen, Yo voy a ver cuál es que pica más del picante. ¿Es la cácara o es los granitos que tiene adentro? Ay, Dios mío, padre. Eterno. ¿Tú estás escuchando eso? ¿Tú entendiste sí, eso, amado? Sí, 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 sí. Y cuando te dicen eso, tu mente empieza si tú no tienes nada. Tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí, ay, ay, amado. Y Dios cuando no piden disculpas. ¿Disculpa qué? ¿A dónde hay disculpa, amado? No están disculpas, ¿Disculpa que, a dónde? Después que tú lo enfrentaste a ellos, que te dicen barón, que te prepares. ¿A dónde, amado? Y te hablan del pimiento ya, picante. Varón, y ahí sí juran por los muertos de su padre y su madre que no están hay, muertos. Ya, no hay, de, no hay de, una, de. Hay una frase que dicen: Púle, papá, pa, mamá. Ma, ma, ma. Desde que dijeron eso, están en serio, varón. En serio. Varón, desde que dijeron: mira, ¿qué le hemos mamá? Ma, Case ma, cum. Ma, ma, ma. ¿Qué le hemos pagado Casicum? Significa que, que los muertos de su padre le parten el cuello. Que los lo muertos de su madre le parta en el cuello. Tú vas a ver que lo que va a acontecer, va a acontecer. Amado, mira, te puede mirar a buscar tu caja. Si tú no tienes a Dios, amado, mira, tienes que buscar tu caja. El primo mío que se llama Renal le dijo a un viejo bajando. Bajando de. ¡Ay, Dios mío! Bajando, amado, él estaba bien enroso, bien, bien lindo. Y esto, yo siempre he respetado a los viejos en Haití. Yo creo que por eso fue que Dios más. Dios me guardó, amado. Amén. Siempre lo he respetado a los mayores. Escucha, el renal la agarra y, y va bajando. Y el viejo empieza a hablar con él y empieza a decirle, yo creo que está hablando con un sucio, le dijo al viejo. Mm. Sí, porque nosotros estábamos bien preparados. Nosotros, amado, estábamos bien preparados en brujería, en eso. Claro, amado, nosotros estábamos bien preparados. Pero no hay alguien más preparado que tenga a Dios. Amén. La gloria del Señor. El el que tiene a Dios amado está preparado más que lo que tú. Es más, tiene armadura que ni él sabe cómo usarla. Dios mío. Profunda. Tú tienes armadura en tu mano que ni tú sabes cómo usarla. Pero hoy te vamos a dar la clave de cómo usarla. Llama a tu Dios y pregúntale a Dios qué hay que hacer. Uh -huh. ¿Cómo tengo que jalarla? Amén. Hay armaduras que no son tuyas. Tienes que quitártelas rápido. que contando con el hermano, no cuente con él. Vete y pregúntale a Dios cuál es la armadura tuya. ¿Cómo es que tú la tienes que usar? Porque en Haití, cuando te dicen, vamos a ver. Pima, popima, pima, pique. <laughs> Ay, papá. Cuando te dicen eso, que la cácara o los granitos de adentro, ¿cuál es que pica más? Ahí tú tienes que desenvolverte o convertirte o hacer algo rápido. Tú tienes que hacer algo rapidísimo. Y, y ya cuando llega a esa dimensión, mi hermano, por eso que yo, yo cuando estaba en Colombia. Eh, yo predicaba y mientras yo predicaba, porque no estaba aquí, hermano. hermano estaba recién llegado nuestro sí. hermano Maori. Ustedes estaban pidiendo video de Amaury. Video de Amaury sí, estaba sí. en Colombia y por sí. eso, por eso, había eso no había venido. Estaba en Colombia con mi gente de Colombia que lo amo. Amo a todos esos pastores. Ya para seguir, lo amo, los quiero mucho. Ustedes saben que Dios me le bendiga. Davinson, todos esos pastores de Candela. Amén. Pineda, Rafael Pineda, todo eso yo lo bendigo en el nombre Amén. de Jesús. Omar también. Omar. Oh, Omar Ortega. Y los dos hijos de él. Claro. Esos es dos angelitos. Candela, yo bendigo a Omar Ortega, lo pueden seguir también, que es un hermano que me ayudó bastante, amén. Que Dios te bendiga, ministro, allí en Colombia, tirando candela, chipa, fuego y llama, amén. Entonces, amado, eh, eh, ¿cómo te digo? Cuando llego a Colombia que estoy viendo los demonios, amado, no digo que no hay demonios, hay demonios. Pero los brujos que yo estaba viendo y, amado, yo decía así, nos unimos, grandes cosas pueden suceder, grandes sí. cosas. La gente, amado, votaba los resguardos, amado. Reguardo, amado. Como que, varón, están eh, resguardados, amado. Y, y la gente querían ser libre amado. Cuando alguien quiere ser libre, lo, amado, mira y actúa. Porque no es nada más querer, sino es hacer. Porque hay gente que quieren, pero no pueden. Quieren, pero no pueden, mm. dicen ellos. Pero tienes que hacer, tienes que actuar. Si tú quieres, tienes que actuar. No es simplemente si quiero. ¿me si no tienes que actuar. Y cuando estaba allá, estoy viendo los demonios que se mueven allá, demonios indios y, y varios demonios, amado. Y, en Colombia. Sí, sí, cuando estaba allá en Colombia. Demonio indio. Sí, sí, espíritu indio. Yo lo conocí de una vez porque allá, allá en Haití, amado, esos solo, esos demonios se mueven bastante. Muchos se mueven, esos demonios. Y, y, y culebra y esas cosas, veía serpientes. Es más, yo vi un demonio alto, desnudo. Con una serpiente. ¿Viste un demonio de Sí, Claro, claro, alto, color negro. ¿Dónde en Haití? No, no, eso fue acá. Ahora en Colombia. Ajá, alto, altísimo. Y tenía un arco en la mano. ¿Tú ves los hilos de los arcos? Mm. Eso era como una línea de serpiente que tenía en la mano. Oye. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, como muchas serpientes. Sí, ajá, no. El, el, el la línea, jala. El hilo era sí, una serpiente, sí, 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 amado. Sí. Wow. Y, amado, le dimos candela a los colombianos varón. ¡Wow! Dios mío, a mí me gustó, varón, me gustó. Y cuando vaya a los otros países, candela también. Chipa, fuego y llama. Amén. Y ahí va, varón, mucha alma para Dios. Nos ganamos mucha alma, como ciento cincuenta y pico de alma, si no me equivoco, porque en cada lado, treinta, cuarenta, y, y eso fue una alegría, amado, y un gozo de parte de Dios, cuando tú eres humilde, amado. Eso fue lo que me salvó en Haití, amado, la humildad. Y ese amigo mío llamado Renal, va a volver al testimonio, amado. Llamado Renal, ese viejo amado, él yendo a cargar un agua con mi hermano. Normal, de repente viene mi hermanito corriendo. ¿Qué pasó? Renal se cayó. un cosa que iban a buscar agua por mi casa atrás. Yo vivía en la valía, pero nosotros iban a buscar agua en un lugar que las casas se, se había destruido. Sí. Como en el terremoto, no sé, algo había pasado. Y nosotros entonces, para cargar el agua, teníamos que bajar por ahí. Entonces, si tú estabas mojado, te podía caer cualquier cosa. Pero resulta que cuando el hermano mío viene corriendo, llamado Guigo, viene corriendo, mi hermano, y dice que Renal se desmayó ahí. Varón, el cuello así para atrás. Varón, corrieron, lo subieron en el motor. Cogieron por un lugar que se llama Gaya. Mm. Allá, ahí en Haití, un lugar que le dicen Gaya. Ahí nosotros somos de ahí. Los canchos somos de ahí toditos. ¿Me está entendiendo? Entonces, corrieron con él. Y cuando se fueron con él lo metieron porque allá hay brujería, Amado. Allá no se usa. ¿Tú viste? Se cayó. No preguntan si fue un mareo, si lo llevan al doctor, lo que fue lo que se, se cayó. No, no, no. Eso fue de una vez para la habitación que lo subieron. Ah, amado, cuando llegaron le dieron con un zombie Los balones con zombi. Le dieron con un zombie mm, Sí. Por eso fue ese. Una cayó. galleta le dio. Ajá. Duró desmayado, eh, de, de desmayado. Duró como un día y medio. Por eso fue por, 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 lo... por lo que pasó. Cuando por buscaron, y, no tuvieron que correr del viejo varón. Aprender. Rápido, oh varón, rápido varón, rápido. Y ahí se arreglaron las cosas. Hablando, hablando varón. Porque nosotros allá también, gracias a que Dios me sacó de ese mundo, nosotros allá eh, también tenemos, teníamos nuestros nuestro poderes. ¿no? Nosotros nos, nos respetan, la familia de nosotros es muy respetada porque mi abuela era una de las más grandes. Allí en el llamado Meguilía eh, eh, Victoria, perdón, Meguilía era la, la, la mamá de mi abuela que era tremenda también. ¿Me entiende? Entonces, ministro Diomedes, eh, eh, hay gente, amado, que para estos momentos están pasando por cosas difíciles. Están pasando en estos momentos los trabajos, lo botan de los trabajos, no pueden trabajar. Están pasando por situación gente que van a filmar en la pelota y no se, no llegan a filmar. Mm. De repente se desloca loco un brazo, de repente un pie, de repente no pueden tener el trabajo. De repente hay problemas en la familia. Eh, hay que meterse con Dios. Tienes que orar rápido, tienes que buscar de Dios para que Dios te pueda ayudar. En Haití yo entendí, amado, que solamente Dios, si tú no tienes llamado y propósito de Dios, eres carne fresca. No No, sobre, simplemente no, en Haití. no, no, no. no, no. Tú, tú vas a sobrevivir hasta que el tiempo que Dios diga lo sabemos, pero ellos te matan antes de tiempo, matan tu cuerpo. Este cuerpo lo matan. Eso la Biblia dice, si tu cuerpo te da ocasión de entrar al reino del cielo, Quítate todo lo que te sea ocasión. Dale para allá, córtatelo. Y trata de entrar y de salvar tu alma. El pleito que hay en Haití es por tu alma. Es las almas que se llevan. Matan a la gente, te dan con el cut zombie, te enferma, se te pudren los dedos, los pies. Hay gente que tiene los pies hinchados. Gente que no saben, tienen enfermedad que ni conoce. ¿Tú sabes algo muy importante, ministro de? Sí. ¿Usted me ve el ojo así? Bah, aguántate. La gente ha estado, pregunt ha estado comentando. Ha estado comentando y eh, queremos saber qué pasó, qué te pasó en el ojo. Ahora te hago la pregunta formalmente, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Tú sabes qué me pasó en el ojo? Yo te voy a explicar. Hay mucha gente que yo creo, mire, Pendiente, yo le digo señor. esto, yo le digo esto, amado, y siento como que el señor reprenda al diablo, que el señor lo reprenda 70 mil, en el nombre de Jesús, y 10 mil veces en el nombre de Jesús. El ojo, amado, es, yo fui marcado. Marcado. Eso es una marca, amado. El diablo me marcó. ¿Por qué? Yo, usted, yo le puedo darte el número de mi mamá. usted la llame, que mi mamá está al sol de hoy y se pregunta: ¿Y qué fue lo que pasó? Que ni ella lo pudo entender. Ella no lo pudo entender, amado. Y hablar de eso se me entra como una tristeza, tú sabes, porque yo amo a mi mamá. Sí. Yo amo a mi madre. Y mi madre me dijo a mí cuando yo era pequeña. Ahí aprovechamos sí. esos escritores que están ahí. Siempre oren por la, por la mamá de amauri sí. Mi mamá siempre me dijo tú dejarás de ser el mismo cuando tú vayas creciendo. No me vas a amar, me vas a matar. Usted sabe, amado. Mi mamá me dijo eso. Y cuando yo hablo de esto, amado, hay gente que me pregunta, amado. Amado, yo lloro por... No me gusta hacer.. Por eso es que yo no hablo. Yo no hablo mucho de eso, Dios mío. Porque hablar de eso, eh, yo sentía el dolor de mi madre, amado. Yo Gloria sentía el dolor de, de mi mamá, de verdad que sí. Y... Y amado, yo no hallo ni cómo explicar. Hay personas, amado, pásame la toalla, ministro, en favor. Y hay gente que, que preguntan, amado, y no comprenda el diablo, demonio, amado. Y entra una tristeza. Hay gente que me ven y me preguntan: ¿Qué tú tienes? ¿Tienes demonio en el ojo? No, no. Lo que pasa, Dios, me de que cuando yo era pequeño, que iba creciendo, eh, yo tenía un amigo mío. Y ese amigo mío. Eh, supuestamente él di que era amigo mío. Por eso hay gente que me ven y dicen, tú no eres, tú no, tú no, tú no tienes amigo. Tú no eres como compatible con la gente. La cara se te ve rara, como que tú eres raro. Eh, y yo le digo, Amado, tú porque no sabes. Mira, yo tenía un amigo, Amado. Yo le estaba enseñando a hablar español. <laughs> él vino de Haití. Y yo le estaba enseñando a hablar y, y todo. Y un día él salió de trabajar. Y cuando salió de trabajar, resulta, amado hermano, que yo cogí 50 pesos de la cartera. De la, del amigo tuyo. Sí, cogí 50 pesos porque él se fue a bañar porque salió de trabajar. Y yo fui allá, como era un amigo, entendí que eso no era ningún problema. Y cogí 50 pesos. Y cuando cogí los 50 pesos, él me dijo... Tú eras más chico cuando eso no era... Sí, sí, yo era, yo, no, era, yo un... era más pequeño. Mm. Yo, era, yo era un era Un niño, un niño así, tenía en ese tiempo como 12 años. Un niño, tú sí, eras Sí, era un jovencito más o menos sí, que tenía sí. ya conocimiento del bien y del mal. Sí. Y le cogí ese dinero. Y cuando él vino, él vino, eh, le dijo a mi mamá, eh, a mi mamá no me dijo a mí, que yo le cogí mil pesos. Mil pesos viene siendo como... ¿Cuánto dólar? Como... Como 20 dólares ahora. Como 20 dólares. Uh -huh. Y yo le cogí fue un dólar. Que ven diciendo 50 pesos. Y le dije: No, fue en 50 pesos que yo cogí. ¿Le dijiste a quién? A él, yo le dije. Uh -huh. Le dije a él: fue en 50 pesos que yo te cogí. Me dice, no, fue mil pesos. Que tú tienes que darme lo que fue mil pesos. Digo, no, ministro, yo no te cogí mil pesos. Fue en 50 pesos que cogí para comer. Y ahí empezó a discutir. Él era haitiano, empezó a discutir, a discutir, a discutir. Y mi mamá llegó en ese entonces. Y cuando mi mamá llega, en eso de las seis, porque él trabajaba en construcción acá, construyendo y esas cosas. Y mi mamá llegó en eso de las seis por ahí. Cuando mi mamá llega, mi mamá pregunta que qué es lo que pasa. Que por qué le está discutiendo conmigo. Y él le dice a mi mamá que yo le cogí mil pesos. Y mi mamá, yo nunca me he llamado, siendo impío nunca a mi mamá le he hablado mentira de qué. No. Siempre te lo ha dicho la verdad. ¿eh? Siempre la verdad. Yo podía hablar, he podido hablar de mentira a todo el mundo, siendo impío, pero a mi mamá yo no le hablaba. No. No, yo siempre le decía la verdad. Porque yo sabía que mi mamá bregaba con brujería y con esas cosas. Y mi mamá se daba cuenta porque los demonios le decían. ¿Me uh -huh. entiendes? Yo siempre tuve miedo. Si no, cualquier cosa ya me llevaba dando un brujo a de una vez. Varias cosas que le voy a ir explicando a la gente para que entiendan por qué razón uno se mueve de esa manera. Y cómo soy a los hermanos, los que somos cristianos. Y mi mamá llega y me jala aparte. Y él está discutiendo, me jala y me dice: Mi hijo, dime, dime la verdad. Eh, Tú le cogiste a él los mil pesos. Digo, no mami, yo le cogí nada más 50 pesos. Si yo cojo los mil pesos y le digo a mi mamá, mi mamá, como quiera, se lo iba a pagar. Uh -huh, claro. Mi mamá ya me está jalando, mi mamá pagaba muchas cosas que yo hacía, la pagaba a ella. Sí. Y mi mamá le, me, le dice a él: Él no lo cogió el dinero. Y ahí empezó a discutir con mi mamá. No, eh, eh, que fue él. Y mi mamá dice, mira, no vamos a discutir. Yo salí de trabajar ahora mismo. Mi mamá trabajaba en el cortecito, en la playa, en Bávaro. Yo conozco, sí. Y mi mamá dijo, déjame subir para allá arriba porque no tengo dinero acá. Y te lo voy a traer los lo mil pesos. Los mil pesos. Que vienen siendo los 20 dólares. Yo te lo voy a traer. Hermano, él le dijo a mi mamá, si tú te mueves de ahí, ya yo no necesito el dinero. Yo vivía en una segunda, en la casa de Benito, que mi mejor amigo que aún en el o sea mundo, él no quería eh, eh, él dijo, eh, le dijo a tu mamá que si, si se movía de ahí ya no no él no quería el dinero y, vi, vivía en una segunda dice ajá yo vivía en una segunda cuando ese la casa de Benito eh, que mi mejor amigo se llama Ricardo que él es cristiano que sabe de lo que estoy hablando que no tengo que hablar mentira. y él subió eh, mi mamá subió él dijo, si te mueves de aquí eh, no sé no quiero el dinero porque tú sabes mi mamá brega y ellos se conocen mm. ellos saben me está entendiendo, porque como yo te dije hay algo que se llama la usted que es el dinero que te entregan. ¿Me está Entendiendo. O él tenía, cuando le dice si sí te mueve, que él tenía, él tiene como temor. Él tiene temor a que mi mamá vaya y le coge un dinero oh. delante de él lo hace, oh. porque lo, el dinero que tú coges delante de él lo hace tiene que pagarlo. Okay. Tú ves brujos que tienen mucho dinero, ese dinero está bajo contrato. Mm. Ese dinero ellos tienen un por ciento, ellos no pueden agarrar el dinero y gastarlo, que así como loco. Mm. No, no, no. Ellos tienen un por ciento que le salen a ellos. Es un por ciento palo lo hace. Por eso, cuando alguien va y visita un brujo, el brujo le pide 777 pesos, o 101 pesos, o ciento tales pesos. ¿Me está entendiendo? O un gallo sacrificado, le mete moneda adentro, lo desaparece. Que voy a estar explicando ciertas cosas. Pero voy a hablar del verdadero poder de Dios. ¿Qué me guardó? Dios me guardó. ¿Usted me ve así? Yo me siento contento. Hay gente, no, que, 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 ah, que nada más habla de demonios porque los demonios me marcaron. Los demonios andan haciendo cosas y nadie quiere hablar. Nadie quiere decir la verdadera cosa que andan haciendo los demonios. La gente no, no le hablen mentira a la gente. Dígale la verdad. No testifique para hacerse sentir que tú fuiste grande, sino testifica para hablar del grande verdadero del que te hizo a ti. Hoy en día convertirte y ser cristiano Es lo que te marca. Yo no, yo no, yo no hablo para hablar de los demonios ni jacarme. Si no hablo por el poderío de Dios que me guardó cuando los demonios quisieran arrastrarme. Man. Hay gente pasando por dificultades que creen que son normales. No son cosas normales. Hay gente que son malcada, accidente y creen que es normal. No es normal. La gente siente en la moto, se suben en la moto. Sienten que presencia, pasan accidente y no se mueren. Eso es un llamado de Dios. Es una marca de Dios. Hay sí. gente a veces llorando por lugares que ellos no fueron. A veces Dios que te dice: No vaya, te cerró la puerta para que no vayas a ese lugar. Porque viendo a ese lugar había un demonio. El diablo te iba a matar en ese lugar. Y Dios no te permite. No llores por eso. No grite por eso. Sino dale la gracia al Señor que hoy tú estás vivo y estás de pie. Y puedes contar. Y puedes hablar. Y puedes decir de la grandeza que Dios ha hecho para con tu vida. Amado, ¿y él dijo que no? No, que yo no quiero el dinero. Si tú subes y lo buscas, no lo quiero. Y mamá dijo, Emma, haz lo que tú quieras. Y él dijo a tu hijo, yo te lo voy a matar. Y mi mamá le dijo así mismo, si tú lo matas a él, yo te voy a matar a ti también. Ya en el mundo espiritual, hay una batalla. Ya hay una batalla. Veremos quién vencerás. Sí, Allí en Haití así. Tiene que haber un permiso, tiene que haber algo, tiene que haber un traspaso de palabras. Tuvo que haber algo. Antes de hacerte algo, siempre pasa algo. ¿Me estás entendiendo? Mm -hmm. Y resulta, amado, que, que él, cuando mami fue a buscar el dinero para traer, él fue allá y tiró la cartera, sacó su documento, la tiró. La tiró por el suelo, así, donde nosotros vivíamos, no tenía una cosita de matica, la tiró ahí. Y cuando ¿Para que tu mamá le eche los cuartos? No, 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 ya él no quería los cuartos, ya él no lo va a recibir. Mm. Mamá, ya ahí se va a hablar eh, de poder. Se va a hablar de poder. Mi mamá se lo olvidó. Pasaron meses. Mami se fue de eso. Y un día estando en la casa normal, mi mamá eh, había unos lentes que ella usaba para trabajar en la playa. Unos lentes de sol que mm. ella usaba. Y esos lentes yo los usaba también. Y, y resulta que mi madre me dijo... ¿Dónde están los lentes? Y Yo lo había prestado los lentes. Y le, le dije a mi mamá, "No sé dónde están." Pero así en chelta, como te dije, a mi mamá yo no le hablaba mentira de que ¿Qué cosa, José, no. Mm. No sé dónde están y di que empezamos a buscarlo y se le hizo tarde. Cuando se le hace tarde a mi mamá, mi mamá agarró, yo me de que me acordé ahora. Me estaba dando con una toalla, relajando así. Ah, que tú eres y agarró una correita que yo traje, porque yo estaba en Haití cuando tenía siete años. Mm. Se, y me mandaron a Haití a los cinco años, seis años. Mi tía me dio una pela que me dejó el cuerpo marcado. ¿Tu tía? Sí. Y mi tía, que se llama Matt, que vive ahí en el Capotillo de la 42, eh, me trajo. Me trajo cumpliendo mis siete años. Recién cumplió, que incluso la foto me la tiran acá. Y le dijo a mi mamá que le pagara porque mi mamá me trajo para acá. Mm. ¿Está entendiendo que de allá ya me dio una pela tan fuerte que mi tía cuando fue, me vio, me dijo, "Aquí te están maltratando." Y me llevó y me trajo para acá para la República Dominicana de nuevo. ¿Me está entendiendo? Y resulta, amado, que él mami empezó o la correíta la agarró. Esa correa fue de Haití que me la compraron. La oh. correíta normal mi tía me la compró, una correita tejida. Mi uh -huh. mamá relajándome me dio dejó la toalla soltó la toalla y agarró la correa como ya para ahí y se, ¡la! y me la tiró y me dio aquí mire usted ve aquí ¿no? me dio aquí la... aquí ah no fue que adentro lo... no 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 aquí me dio ah. pero nada no me dolió ni nada y yo di que yo era relajando y di que ay me dio me me, 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 me me amado cuando estoy acostado sentí que me dieron con una piedra aquí en la aquí de este lado de cara uh -huh. me dieron ahí Acotado. Oh, Acotado Eso se me empezó a hinchar así Cuando se me empieza a hinchar Una sierva llamada Lulu Hermana de Fermín Que no me deja mentir Que vivían en, en Barrio Nuevo Vivían ¿no? Yo vivía cuando eso Ella entró allá Y me hizo unos coditos Me vio tan grave que el calor Y me hizo unos coditos Y cuando ella ya era cristiana Cuando eso y es cristiano todavía, que Dios te bendiga si me estás escuchando en esta entrevista. Y el ojo se me hinchó. El ojo fue creciéndome, creciéndome, así, mira, grande. Usted no se imagina eso hinchado así. Cuando mi mamá llegó a la casa, ella vino un poquito más, más tarde, ¿no? vino como en eso de las seis, ya, seis y media por ahí. No, Entonces ya no vino más tarde, vino en esa hora. Cuando ella llegó que me vio, mi mamá se empezó a preocupar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Mi mamá se desee, pero le dije, y le dije, le dije al paciente del golpe que usted me dio ahí y empecé a llorar, a llorar. Mi mamá agarró rápidamente de, 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 bávaro a Higüey. se toma una hora. Mm, sí. Una hora en la guagua. Sí. Para llegar a Higüey. Mi mamá fue corriendo. Cuando mi mamá está corriendo, mi mamá agarra el motoconcho, llegó allá, agarró un motoconcho rápido. Mi mamá pasó. Mira, para que usted vea que el diablo, que el señor lo repea. Yo, yo no quiero saber del diablo. Pero tú el que defienda al diablo, los demonio, el pecado, el primo amado. Del, familia por eh, familia, del, de, amado. Claro. Tú el que defienda al demonio, amado. El demonio no tiene misericordia de nadie. El de por eso tú el que briga con brujería. Yo te amo, hermano. Yo te amo. Yo te quiero. Pero suelta. La gente trabaja en Dios, amado. Deja. Hay gente que, que yo estoy leyendo los comentarios. No, que tiene el demonio en el ojo. Tú no sabes. Y además esos comentarios no me hacen nada. Yo me siento más agradecido con la gente que me han acogido. Amén, son más. Yo veo más palabras positivas que palabras negativas. Yo no estaba detrás de esto y Dios me lo sabe y usted lo sabe y lo sabemos. Esto fue Dios que lo permitió para abrirle los ojos a la gente y darle a entender que la noche, verdad, no la noche, los diablos, los demonios tienen dientes y los dientes, te, si no corre por tu vida, te van a agarrar. Ok, no, la gente tiene que entender que a mauri no ha sido de redes nunca. No. De cámara. No. O sea, Mauri aceptó el llamado a, a iniciar esta plataforma claro. por la amistad que yo tenemos fuera de, de todo lo que Y es tú esto. tienes el mensaje todavía donde sí, yo te, te mandé la nota sí, de voz, sí. ministro. Yo no soy de, de uh -huh. redes, pero si tú me dijiste que Dios te dijo, vamos para allá. Sí. O sea, nosotros formamos esto, este proyecto podcast, medida de fe, y yo tuve el sentir de tanto amigo que, que tengo. Esto es una historia que sí, como claro, contar claro, para claro. de tantas amistades que tengo. Sentirla, dije yo, vamos a buscar a, Ma, a Mauri, pero a Mauri no lo conoce nadie, no es una gente de redes, no, no es famoso ni no, nada. No. no vamos a buscar a Mauri para que a Mauri tenga el privilegio de iniciar este proyecto. Claro. Y Dios ha derramado su gracia y ha conectado con y, el público y por eso a Mauri está ahí. Lo sabo. Ustedes no saben cuando yo leo esos comentarios positivos. Lo que yo siento en mi corazón, porque yo fui desechado, humillado. Y cuando yo veo a esas personas que me llaman y me escriben y me dicen, varón. Por eso me escribe a las 3. Usted me escribe a las 4. A las 5. Si usted, como yo le digo a cada persona, yo le digo, Amado, si usted necesita. Parón, no es fama. Hubo una que me dijo, no, que parece que la fama te llegó a la cabeza. Tú me escribiste, es porque mi teléfono tenía problemas. Yo me sentí mal, tú sabes, porque no era que yo no, no quería explica responderle. Explica eso ahí, explica. No era que yo no quería responderle, sino que mi teléfono tiene problemas. Mi teléfono no tiene hechizo. Si Usted me llama por minuto normal, no me encuentra. Ahora, yo busco un amigo mío que me dio un maquito mientras tanto para yo a, a ir arreglando mi, 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 para yo ir a lo que yo compro en mi celular, que, que yo sé que lo voy a comprar en el nombre de Jesús. Con esto no le estoy pidiendo porque no le pido a nadie. Amén. Yo dejo que Dios obre. Sí, para que no se confunda. Sí, para que no vaya a confundir a Que, tío, que, aplica estoy dando que a pena. tú le estás explicando, sí, para, para que yo entienda a la gente que no se han contado, no se han contactado contigo. Para claro. que entiendan la causa. Claro. O sea, ah, no. Ahora tú eres influencer. Sí. Tú eres viral, tú eres famoso. Sí. No me quieres coger la llamada. No, sí. no, no. Tu teléfono ha tenido problemas. Sí. No, y siempre ha tenido problemas. Yo, yo lo tengo por ahí que no lo voy a enseñar ya por ética. Porque si enseño <laughs> eso, amado, eh, usted va a pensar, y otros pueden cortar ese pedazo y decir: mira, ya está pidiendo. No, sí. no, no. Mi teléfono está más golpeado que lo que usted se imagina. Ya, yo de repente estoy hablando con usted y se apaga. <laughs> usted me está entendiendo, de repente usted me manda un mensaje, estoy escuchando la nota de voz, se pone la pantalla negra y dura 15 minutos, una hora, hasta que quiera. Pero no vengo a hablarte de eso, lo que vengo a decirte es que si no me comunico, cuando tú me tiras, no es porque yo no quiera. Yo quiero, usted me puede llamar a cualquier hora, yo estoy activo, Además, es más, yo, yo dije que el, de, el demonio de insomnio, dije que es un demonio, déjeme con eso, que yo hay oro. Oro muchísimo, amanezco orando, Dios me dice. Dije que es un espíritu. Yo duermo de día, eh. Yo no duermo de noche. Dije, o sea, que, 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 que trabaja, déjame trabajar. Y de noche que se sueltan los Las diablos. Dos, de noche, varón, yo no duermo. Como así en el mundo, yo dos días duraba yo. En la 42 te pueden decir el capotillo. Parado, Dios me dé. Así dos días durmiéndome, lo colmado en la silla. Pero la misericordia de Dios me guardó. Y así, amado, mi mamá corrió. Uf. Cuando mi mamá corre, amado, llegó a una clínica. A y Wey. A y wey. Ella se te llevó un motor un... A, en un motor corriendo. Para hacerlo ya estaban rápido. cerrando porque ya nos fuimos, nos, nos fuimos en una guagua. Uh -huh. Ya son las siete, ya están cerrando ah, la clínica. Sí. Ya a las 7 de la noche ya están cerrando. A las sedas. Sí, no me ya, me tan, ya están cerrando, ya. Mi mamá pagó 50 mil pesos que viene siendo como mil dólares por ahí. En la clínica. Sí, sí, cuando eso viene siendo como mil dólares. Oye, por un problema tan sencillo. Pago, ajá, por una cosa tan sencilla. Pero ya yo estaba grave el ojo. Sí, sí. Porque lo, si usted me mira, yo lo tengo más grande. O sea, pero el problema radica de, de, del, del dólar, un dólar. Sí. 50 pesos. Sí, 50, para que usted vea 50, lo que me hizo. Y resulta, amado, que usted ve el ojo. El ojo está descompuesto. Usted lo ve, no está en su posición correcta. Yo voy al médico y dicen que yo no tengo nada. Me pusieron en el ojo un aparato, me pagó 50 mil. ¿Te pusieron un aparato? No? Sí, me pusieron un aparato. Y el doctor que ¿cuánto es eso? Y yo, como soy un niño, di que uno, dije que está viendo. ¿Dos? ¿Cuál es ese? Digo dos, pero yo no estoy viendo nada. cuando eso? ¿Te mm. estás entendiendo? Dije esto y cuánto es esto. Y yo ahí dije, diciendo los números. Y, amado, yo me siento contento, amado, porque Dios, Dios me ha guardado, varón. Y mi mamá corrió porque vio que el médico no hizo nada. Como que dice, el médico dice que me sacó algo blanco de los ojos. Nada. Fue a una clínica porque tenía una ropita corta, no la dejaron entrar. Okay. El corredero en esa noche. Corriendo para acá y para allá, 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 para acá y para allá. Haciendo diligencia. El cuarto por cuarto, en motor, en motor nada más. Mami gastó 25 mil pesos. Wow, Dios mío! Eso no, motor se, nada mov, más. se movieron mucho entonces. Parón, pero te estoy diciendo. Aún llegamos al lugar, nos resolvimos porque ya estaba de noche. Yo lloraba y mi mamá decía: Me voy a quitar la vida. Tú estás llorando demasiado. Gloria bro. a Dios. Ya no aguanto, me voy, a, me voy a quitar la vida. Me entró un demonio a mí y me decía que me quite la vida, varón. El dolor que yo sentía. En ese momento te yo. ¿Te dolía? Mal... ¿Te dolía? Claro, todo, todo. Wow. Esto entero así. Y en ese momento yo maldecía mi vida. Wow. En ese momento yo decía, ¿por qué no me muero? Y ya, por el dolor que yo sentía, pero no sabía que era un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Cuando vamos caminando, médico, corriendo y, y lo otro, no encontramos nada. Ya tuvimos que irnos para la casa de una tía mía por fotocolor en Higüey. Me, me internaron para ir por un lugar que dicen fotocolor. Me dejaron ahí en ese apartamento con una tía mía. Y resulta, amado, que como no se encontró solución ese día, duramos ahí. Entonces, ya para ir para la clínica había que coger cita. Ya usted sabe, hermano. Dios mío, padre. Yo con ese dolor. Tú con el dolor. Y resulta que la cita que cogía no me pusieron gotas. Que mi mamá está al sol de hoy y me dice: vete al médico, vete a checarte la gota, era muy cara. Una gota costaba, oye, en ese tiempo, 5 mil pesos. Y ellos me recetaban día tres. Mm. Tres gotas para que yo me lo echara en el ojo. Y dije que después que me eche la gota, que no cogiera ni sereno, no jugara en tierra, y que esto y que lo otro. Y ya usted sabe, un paquetón de cosas. Y mami no tenía los recursos. Uh -huh. La operación era muy cara. La operación demasiada cara. Mi mamá no tenía dinero para la operación. Y al fin y al cabo, dejamos eso así. Ajá. ¿Tú crees que eso se terminó ahí? Ahora eh No se terminó ahí. Uf. Wow, Ahora es. ¿eh? ¿Eh? Padre te. Este. Ahora es. ¿eh? Que viene lo terrible. Cuando mami vio que la cosa ya se puso a la extrema, que el ojo va creciendo más, hinchado, que vio que, con, que con, con gota no podía resolver nada, había problema. Había problema, hermano. Ya había problema. Mami dijo: Esto no es normal. Se le subieron los loaces. Sí. Sí. Se le subieron los loaces. Llegaron los demonios. Llegaron los demonios y le dijeron lo que está pasando con él no es normal. Ay, Dios mío, Padre. Le dijeron ya no es normal. La gente tiene que saber que el mundo espiritual es real y que los demonios... Porque hay muchos ignorantes. Pasan tanta desgracia en el día a día porque la gente ignora. Continúa, mi hermano. No. Claro. Y, y lo que quiero explicarle al pueblo, que ya el tiempo... Eh, Abarca. Entonces, amado, vamos a seguir hablando, vamos a seguir dando más testimonio y hablando más. Que Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera especial. Déjame tomar un poquito de agua. Eso está, está terrible. Eh, vamos, comparte este contenido. No hemos finalizado. Comparte, lo me gusta. Esta es la parte especial que tanto ustedes han pedido. Este. Eh, han visto en nuestro hermano Amauri que ha sido conmovido. Él no quería detallar esto, pero el Señor lo está poniendo a testificar y a hablar. Amaury era una joya que estaba oculta. Amén. Que nadie conocía de él, pero Dios en su infinita misericordia lo ha dado a conocer para que la Mira, ¿tú sabías? Wow, yo siento a Dios. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Me cayó como una, una presencia ahora mismo. Sí, yo siento a Dios también. Uh, padre eterno. <laughs> esto está terrible, Dios mío. Dios de gloria. Esto, es que esto, si Dios no está... No Mira, hay nada, pero Dios está aquí. Yo llamado. siento a Dios. Yo te voy a dar un testimonio. Para la gente que le gusta porque hay gente que le gusta criticar esto. Sí. Hay gente criticando. No, porque hablan de brujería, hablan de demonios. Por aquí hablamos sí. de Dios. Y yo creo que la gloria del Señor, sí. una de las sí. únicas plataformas, nosotros siempre hemos llamado aquí. Claro. Y hablamos de Cristo, hablamos de la claro. salvación. Tengo un testimonio, pero yo no te lo había dicho. Amén. A mí me escribió un hombre, maure, que su mujer tiene cáncer. Y él ha agatado todo en existencia. Y hay una situación económica que lo ha golpeado, mala la enfermedad de la mujer. Él no tiene el dinero, él no tiene el dinero para, para eh, confrontar o enfrentar eh, esa, esa enfermedad. O sea, es que el cáncer es algo, mi hermano, que Exacto. solamente Dios y su misericordia. Y él me dijo que él iba camino, creo que él iba camino y No sé camino a dónde, que iba a hacer un contrato con el diablo y que Satanás le iba a entregar una suma de dinero. Y dice que él se encontró con un video de lo que está en la plataforma Evangelista de Huma de Blanco. Se encontró, bueno, tú mismo testificando claro. y hablando acerca del engaño, acerca de la trampa, acerca de que todo va a terminar peor, que la gente va a buscar ayuda en la mano del diablo, en la mano de los brujos y terminan empeorando su cosa. Que... Wow, Dios mío. Que, 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 que tú te ves normal, que tú pareces como que resolviste tu problema, pero mentira. Tú te estás profundizando un hoyo negro más profundo todavía. A -a Dios e mío, yo siento a Dios ahora. Mismo. E Gloria Namah a Dios. Ha uh, flesh, -so. Aleluya. -so. Yo me Sh, enendo mi cuendo manons ama hey papá oh, sh, ana atweko nensomi. eco menzomi ane tu ya dios me está diciendo anesh, etua manons a el Espíritu Santo, amado, me está revelando y me está diciendo, hay personas que por causa de esta plataforma, amado, que han escuchado esta palabra, han sido sanadas de cáncer, han sido sanados, amado, de cierta. Hay milagros Adre. que vienen para tu vida. Hay cosas que sí. vienen para tu vida. Hay cosas e enfermedades Adre. que tú crees que son normales, Ey, que papá. son normales. Dios a través mío. de esta oración, a Ey. través de esta palabra, van a acontecer cosas en tu vida. Los ojos tuyos van hacia abiertos Dios porque mío. lo que tú estás pasando no es algo normal. Lo que tú estás pasando es algo espiritual. Y hoy te digo que lo que Dios va a hacer en tu vida, eso va a ser un antes y un después, pero el después va a ser milagro de Dios en tu vida tu vale, Por eso es que cuando estoy hablando el anakos enomi me eno atoa shomi por anelis elomi copiando shebi Padre, Dios mío, sí. yo siento a mi amado. Por eso es que en la noche, cuando tú empiezas a escuchar mi testimonio, tú sientes como que hay un temblor, tú sientes como que hay un terror, tú sientes como que, y cuando te metes a gravitar en la dimensión espiritual, tú entiendes que verdaderamente lo que yo estoy hablando, tu espíritu se siente convencido sí. de que es una realidad, de Gloria que no es una fábula, de que no es una mentira. Y si tú estás enfermo, tócate, amando, aqua, Mira, a tu de besovi. Hay gente, anayos, Elo, a es eh, Dios que me está hablando, me está diciendo te guardé para que esta generación entienda que la noche es real, la noche tiene dientes, la noche suceden cosas, acontecen cosas sobrenaturales. Hay oh. gente, amado, que ah. Ah, es que siento a mi amado. Es que siento a Dios, Anelis, los obvialoshama. Es que cuando yo siento a mi amado, Dios me de yo no me puedo detanando checo majana. Oh, no, Gloria, Dios. Amado, es que hay gente, amado, que estaban. Mira, ministro, hay gente, los mismos brujos que han, que han hablado, saben que yo no estoy hablando mentira. Ellos saben, ellos saben que yo no estoy hablando por hablar, no invento, yo siento a Dios amado, yo siento a mi amado, yo siento a Rey de Reyes y Señor de Señores amado. Es que hay gente amado que tú sabías que ellos iban a quitar la vida y cuando escucharon esta verdad y entendieron que no es cosa normal. Hay gente que están en su trabajo que lo quieren votar. es por causa de que ellos tienen un llamado y tienen una luz y la persona que está en el trabajo está invocando a Satanás para él poder progresar, pero tú eres un impedimento, la cual no lo deja a él llegar, entonces él te entiende que tú él entiende entiende que tú eres la contraria de él porque hay una luz en ti que todavía no ha sido revelada ni manifestada a los hombres la cual le causa problema a él tú sabes por qué le causa problema espiritualmente y se siente incomodado se siente airado contigo y te trata mal donde quiera que tú estés en el trabajo en la casa te ven como el menos es porque en ti hay una luz la cual él no él no la ve sino el demonio que está detrás de él y dice no lo quiero a él aquí que él no viva aquí que ella no viva aquí porque lo que pasa es que en ti hay algo y un milagro que va a acontecer y hay algo tan terrible que impide que todo lo que trabaje con brujería, sociedad, a todo lo que haga brujería, a todo lo que pase, a todo lo que esté pasando. Escucha esta profundidad. Aquí hay gente que se ven en mala, que se ven sin nada y dicen, "¿Y por qué esta olla? Encuentran el trabajo y lo dejan." Lo que pasa es que Dios permite que te saquen de ese trabajo para él llevarte a un lugar mejor. A veces Dios permite gloria. que tú caigas enfermo, es para él sanarte y que tú de la gloria al rey de reyes y puedas sanar a otro. Yo siento Macoby a Tommy, Charloti actuando más épica actuando cuando Dios empieza a actuar en tu vida ahí es que tú te ves en el evangelio y dices wow pero qué lindo estoy usted cree que yo quisiera testificar y hablar de eso yo predico una vez con el tema resiste y empecé a hablar de la insistencia porque tú sabes que el diablo insiste que tú consistas en el pecado sí. que tú consistas en, en el mismo acto en contra que te revele en contra de Dios a, pero mientras tú no te has revelado mira el rey de buscando nosotros se reveló se rebeló en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Se le fue cambiado su corazón de hombre, de humano, y se le fue traspuesto uno de animal. ¿Y qué hacen en Haití? En Haití, ¿qué hacen? Se ponen cosas de animales para, ¿Para poder cargar sacos de arroz. Sí. Ah, claro, se ponen, cargan kilos, cosas que saco, 10 sacos en una carretilla. Tú no llevas ni uno ni yo. ¿Qué se ponen de animal? Animal, espíritu de animal. Es Por eso fin. ya andan con la cabeza baja. Así, mira. Así anda, mira. Usted va al mercado. Usted cuando va al mercado, usted va a ver gente cargando kilos y kilos de arroban así. Porque si tú le haces, ¡ja! se le empanta el espíritu de animal. Okay. Y resulta que eso le llaman coco-b. coco, -be. Le coco, -be, coco -be. Puede ser que él quede así mismo aturdido eh, eh, y puede sí. morir por causa del peso. Y ya no tiene el espíritu de animal. Ya no puede trabajar. Allá muchos usan esa, esas cosas. Amado, yo siento a Dios. Yo siento a mi amado, mira, aquí hay aire, amado, y estoy sudando, que siento a mi amado. Mira, y el hombre me dijo, Mauri, que él, cuando vi el video, o se detuvo y me dijo, ayúdame, que ya yo conozco la verdad. Wow, me dije, me hago, me hago en los ojos. Sí, mi hermano, mira, porque a veces la gente no sabe. Yo como cuando, lo, cuando él comenzó a testificar, yo como que me reflejé. ¿Tú me entiendes? Como cuando tú tienes empatía. Sí. Ayúdame, ya yo conozco la verdad. Yo, yo no voy a hacer ningún pacto satánico. Porque que Satanás siempre aprovecha una, una necesidad. Sí. Siempre como aprovecha como una ocasión para venir. ¿Entiendes? Y, y, y gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios levantó esta plataforma sí, sí. con propósito. Sí. Que él se topetó con un video de lo tuyo. Claro, 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 claro. Mm. Y, y... Y, y yo sé que hay mucha gente ahí que... que... Mira, claro. también <laughs> otro testimonio tengo. <laughs> de gente yo estaba en el Bravo en estos días y cuando estoy en el Bravo me dice una pareja yo te habito a ti <laughs> eso me pasó en Panamá yo ando así yo ando así tú sabes que no me me dice señor disculpe y yo estoy ando con mi carrito sí. yo voy con mi carrito señor usted mismo digo diga yo te he visto <laughs> En <laughs> medio dije, tú eres el de la noche tiene dientes, <laughs> el que se sienta con él. Digo, yo sí. sí. Y él me dijo lo que tú dijiste, Amado. Sí. Estoy hablando de un, porque para la gente no de alguien de aquí, un dominicano, sí. un hombre formal con su pareja claro. normal. Y él me dijo a mí que él que él estuvo por la frontera de Haití, creo que estuvo por por Dajabó, no recuerdo sí. que, por por qué frontera. Sí. Pero que él había visto algo inusual. Él había visto, él dice que él vio un moreno cargando una carga, como la carga de una casa. Sí, una sí. sola gente. Sí. Y él lo vio. Dijo, será paja, pero después él vio, no, eran cosas, <laughs> saco, saco de diablo. arroz, saco de yuca, sí, saco de cosas, sí. solo. Y él como que no entendió, pero mm. al tú estás testificando, <laughs> sí. al estar tú testificando, ahora su mente se abrió. Ah, esto es, sí. eso es un espíritu de animal. Que sí. Claro. Es. Y hay Todo mucha es. gente, a y que los ojos se le han abierto. Claro, pero mira, los negocios, Usted no ha visto negocio que dinero entra dinero entra, dinero entra, dinero entra, dinero entra, dinero entra, dinero entra, dinero entra. Y cuando el dinero entra, perdón. Gloria a Dios. Cuando el dinero entra, no ven qué pasó con el dinero. No ven. Eso se llama la llamute. Vamos a hablar de eso. Y vamos a seguir hablando, porque explicarle lo del ojo, porque yo sé que la, yo le expliqué un par de cosas. Son cosas que se tomarían 10, 10 horas. Quiero dársela por parte, amén. Quiero dársela por parte y también hablar del canal que lo creamos ya, también. Sí, sí. Eh, para trabajar. Mira, tú, tú, tú deberías detallar. De, 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 la gente sí. me tiene, sa, saca <laughs> la gente de duda. Hasta yo quiero saber. <laughs> a los suscriptores que están aquí, yo los voy a ayudar. Sí, tienen que... Yo voy a ayudar, a su... estoy peleando por ustedes. Yo sé que ustedes, ustedes quieren saber la parte de Leo. Eso en los comentarios, la parte del ojo, el ojo, el ojo. Sí, sí eso. Entonces, ¿cómo te digo? Sí, Amado, mira. Y eh, eh, como le dije... A eso por los suscriptores. Sí, mírame. Mira. Señor Amaury, Amaury Primicia. Sí. Eh, eh, hemos estado cre creando ya el canal de Amaury Oficial. Sí, claro. Que lo estará administrando él vamos a poner ahí el productor lo va a poner más para abajo el, sí. el nombre completo lo va a decir también con claro, su contacto claro. para que ustedes se suscriban que usted sabe que nosotros somos uno somos uno amado somos sí. uno y vamos a meterle candela porque quiero interactuar con ellos porque saben que tiene trabajo mucho trabajo que sí, lo sabemos sí. y entonces quiero interactuar hablar y explicarlo. hay gente que quiere saber muchísimas cosas que tengo mire podemos durar un año aquí yo parece que desde que nací del vientre de mi madre fue conociendo y viendo demonios. Pero mami dijo algo muy profundo. Dijo: Primero yo muerta. Antes de que yo presentarlo a un diablo. A no, tu mamá no sí, te. Mi mamá. No, mi mamá dijo que no. Va, no. Esa, esa parte. No esa parte. Vamos con el ojo. <laughs> sí. Mira, entonces, amado. Resulta que los luas se subieron. Subieron los. Mami dijo: Esto no es normal. Me agarró. Cuando mami me agarra, corriendo, vamos ande los brujos empiezan a chequear. Ministro, como te estoy hablando, ¿tú viste cómo sentimos a Dios ahí? donde estaban ¿no? los demonios? Estaban corriendo, fu, 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 corriendo, moviéndose fu, y moviéndose. Y el ambiente se sentía raro. Y yo con mi ojo, ya tú sabes, yo ahí mirando. <laughs> los muchachos ahí empezaron a invocar. Y claro, y, subió uno. Dice uno, pasó algo. Mi mamá es una tolete, como dice. Mi mamá es una mujer varón de Dios que no coge esa. Cuando subió y dijo, pasó algo. Mamá no, dice: ¿Qué pasó? Resulta que tu hijo fue culpable de un acto que se cometió. Dice: Mami, ¿qué pasó? Explícate bien, eso hablando, eso hablando con un demonio de ahí a ahí, no es de que, que mueca, hablando con demonios, que eso, eso no, yo lo voy a explicar. Ustedes van a ver van a ver las cosas como son, eso no son de que yo comía niño y se contentan y se ven alegres. No, dije que, que alegre, no. Usted comía niño, habla de eso, eh, de eso, eso quebranta tu alma. Claro, verdad. y como que tú comías niño alegre de que, que yo comía niño y alegre, feliz. Sí, hey, no hay arrepentimiento. Eso es una cicatriz. Sí, wow. Muy profunda. Que se abre. Cuando tú testificas una cicatriz que se cerró. Wow. Y tú la vuelves a abrir. Muy fuerte, Dios mío. Hablar de Cristo es hablar de la cicatriz de Él. Uh, papá. Por eso se estará diciendo que Cristo murió y resucitó y volverá por nosotros. Y hay que testificar lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y por eso yo tengo que testificar la maravilla, como dijo el rey Nabucodonosor. Dijo: hay que hablar de la maravilla y de lo que ha acontecido en nuestra vida. Y resulta, amado, cuando suben lo hablando de ahí, a ahí, yo mirando, dice lo que pasa: que él es culpable. Mami, dice: explícame bien, que no entiendo qué es lo que está pasando. Dice: tu hijo tuvo una disputa con alguien. Y esa persona dijo que él le había tomado un dinero. Él no le tomó el dinero. Usted vio. ¿usted te imaginas que yo lo hubiese tomado de verdad? Wow. La, la cara de mi mamá en ese momento, ¿qué me iba a decir? ¿Qué yo le iba a decir a mi mamá en ese momento? ¿Qué mi mamá me iba a decir? A ti te ayudó, que a ti te ayuda. O sea, te ayudó que siempre tú le dijiste la verdad. Siempre mamá. le dije la verdad. Y escucha qué dijo El Loas El ha dijo: El demonio. Ajá. El demonio dijo: Él fue culpable. Escucha ahora dónde viene lo más fuerte. Cuando el demonio dice, él es culpable, por eso lo marcaron. Pero la persona fue a venderlo. Escucha, la persona me fue a vender. Y cuando fue a venderme, el, el demonio relató que el cual los demonios se conectan entre demonios para dar informaciones. Mm. Pues acuérdate que yo no pueden multiplicarse como un ejemplo de que como Cristo. ¿Me entiendes? Que Cristo mm. está aquí, está allí en Nueva York, está mm. en todos lados. Yo estoy hablando aquí, tú estás sintiendo a Dios donde tú estás. Mm. Y dice, y dice, y cuando eh, está hablando el demonio con mami, dice, él lo fue a vender y cuando lo fue a vender, no lo pudo vender. Pero sí lo pudo marcar. Porque él Amén. fue culpable. Que yo pude entender el culpable que paga por sus actos. Amén, pues tú no cogiste a los mil pesos, pero sí cogiste 50. los 50. Y dice, por cuanto él lo fue a vender, vio que no pudo venderlo. No envió. Oye. Ellos mismos están tirando para adelante. Se, se tiran para adelante. Wow. Cuando tú llegas a un brujo, cuando te hacen brujería y tú vas donde un brujo, ¿qué el brujo te dice? Un brujo fue que te hizo brujería. El brujo no dice que un brujo. Dice una persona fue donde otro y te hizo brujería. Fue donde otro brujo te brujería. Por esa causa es que tú estás enfermo. Por esa causa es que tú estás enfermo. Te dicen te dice, "No te saca el demonio." No, no, Belcebú no echa fuera a Belcebú. No, demonio no echa fuera demonio, sino es que te meten otro demonio con más autoridad, la cual tú tienes que pagar un sacrificio. Y le dice, "Ten cuidado si vuelve a pasar eso." ¿Qué sucedió entonces, Mauro? después? Entonces mi mamá dijo, "Vamos a trabajar." Porque tu ¿Qué mamá hacer? Ejercía y todavía claro. oren por la mamá de Amaury. Claro, mucho, mucho. Le pido mucha Oren los, los suscriptores. Yo la amo a mi mamá. Oren por la mamá. La la mamá de Amaury. sí te amo oren. a ti también, seguidor. Oren por la mamá de Amaury. Porque todavía la mamá de Mauri. Sí, sí, sigue. Está, está en ese ambiente. Sí, Entonces, toda, ahí me mando unos cuantos videos para que yo entienda que ella todavía sigue operando. Sí, bajo ya sigue de... operando todavía. Sí. Es, para, es para que ustedes tengan una idea, la gloria sea del Señor, que todo lo que nuestro hermano maori ha estado sí. relatando y testificando es real y verdadero. Sí, la claro. mamá de Amaury todavía tiene claro, su altar. Claro, claro, claro. O sea claro. que yo, yo considero, cuando están invocando los demonios, que sube el demonio, tú dices, no pueden venir con adivinanza porque no, está hablando con no, una mujer no, que sabe. No, no, no vienen con adivinanza, no, no. 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 eso di que brujitos que andan engañando gente esos son ellos pero los verdaderos no andan en eso no los verdaderos no andan de que en redes metidos aunque hay, hay algunos que ya se de aquí sí, sí. pero esa gente paran en los montes sí. estoy hablando de los satanistas sí, de, hablando de la gente rango. que matan de verdad ¿Me ellos no matan sino los que van a buscar para matar o vender a una persona porque los brujos no matan a nadie como yo te dije Lo que creen que la wow oh, yo siento a Dios madre. Sí. yo estoy prendido usted que hay fuego. Uf, yo siento a Dios. Los que creen que la mamá de Amori será libre, será una misionera sí. que andará testificando con su hijo para sí. la gloria de Dios, yo quiero que usted me lo deje en la caja de los comentarios. Vamos, yo, yo siento a Dios aquí. Yo po, a po, pon la caja de los comentarios libre por la sangre de Cristo. La declaro una misionera. Declaro una palabra como tú sientas en esta amén, hora. Amén, yo yo si, ese fuego yo sí. sentía ahí, una confirmación. Sí, escucha, escucha esto. Mi mamá me llamó el otro día y me dijo, quiero que tú me traigas a los dos muchachos para allá mis hermanos. A mm. mi hermana y a mi hermano me dijo, quiero que tú me lo lleves allá porque ella está en la Guyana francesa y quiere que yo le lleve a mis hermanos allá. Que yo allá. se lo lleve allá y después vuelva para acá de nuevo. ¿Para allá para dónde? Para la Guyana. ¿Qué lo que la, la Guyana? La Guyana es, un, es como una isla. Ah, ok. Sí. Y ella está allá. Ah, que ella quiere que tú se lo ¿Tú lleves. No, oh, ya, sí, sí. Que sí. nada más con mi presencia está allá, los demonios están turbados. Yo estando allá, por lo menos puedo poner la mano y si fuera demonio, si sí, no, pues tenemos cinco años. Tengo cinco años sin ver a mi mamá, cinco años poder. luchando en esta vida, ministro. Dios me de solo con Dios y mi gente que me ama. Pero qué te digo, que tú crees que pasó ¿Qué, ahí, ah, qué sucedió ahí. Trabajaba varón a trabajar día duro hasta el sol de hoy. El hombre lo andan buscando, si, sí, Dios mío, hasta el sol de hoy todavía lo andan buscando. El hombre Ay, papá. Lo desaparecieron. Él anda, lo andan buscando. Yo te enseñé la foto de la doña. Ay, Dios mío, sí. Amauri tiene la prueba y todo ahí. Yo tengo todo, porque usted sabe que siempre saltan unos cuantos con, sí. con cuentos y queriendo hacerle guerra a uno. Yo tengo todas mis pruebas ahí. Nosotros cuidamos la imagen de... Sí, y claro. Cosas, de todo Aunque para... alguien me dijo, no importa lo que digan, sigue para adelante. Y tú no me dijiste, no importa lo que digan. Aunque yo sé, usted me puede poner a predicar y hablar mil veces y usted me va a ver hablando lo mismo. Aquí tú no me vas a escuchar que el líquido marrón aquí y después de que el líquido negro no. allá. No, no, no. Entonces, cuando tu mamá dice, ah, por ahí así, vamos a trabajar. Entonces, vamos. No, vamos a trabajar, ya tú sabes. Lo, es, this... Desaparecieron el hombre. No, el hombre ni se ve. Ya son cosas que mejor hay que... Sí, sí, sí. Ya usted sabe por cuidado. cuidado. Sí, sí, sí. No se sabe dónde él está. Pero ya usted sabe ese trabajo. Yo no sé nada, yo soy un inocente. Sí, porque yo te voy a decir algo ahí. Tú fuiste culpado. Sí. Pero tú, cuando fuiste culpado, hablaste la verdad. Sí. O sea, sí. yo no lo tomé, yo no tomé 20 dólares, mami. Yo tomé un dólar. Un dólar. Y tú se lo dijiste a él. Claro. Ahora, él te, él te, incul, él te culpó sí. de, eh, falsamente. Él dijo que habían sido sí. 20 dólares y, y tú un dólar. Claro. Entonces, ok. Tú pagaste consecuencia, estoy hablando dentro del ámbito de la brujería, claro, ¿no es verdad? Claro. Tú pagaste consecuencia porque tú tomaste un dólar que no debiste tomar, pero claro. hablaste la verdad luego. Claro, claro, Más, claro. él siguió en su postura, diciendo claro. que te cogió un dólar, sí. entonces por eso los demonios... Claro, eh, los demonios entonces lo desaparecieron. Cuando, cuando él llega allá, lo que el brujo le dice es que lo que tú estás demandando no se le puede hacer, pero sí es real, por la conversación que hubo entre mi madre y ella, mm. ya yo paso, ¿me entiendes? Yo paso. Uh -huh. Porque allá se habla mucho, en Haití se habla de pasé. Pife, bla, pasé, el más débil pasa. Uh -huh. ¿Está entendiendo? Cuando discuten entre padres y otro vecino más, eh, los hijos pagan la consecuencia. Okay. ¿Está entendiendo? Es algo, allá es así. A, allá es, es así, a arregatable. Allá no se coge de que esos sentimientos ni nada. Allá te vuelven loco. Allá te... te, te si te tienen que vender, de repente tú sabes, te encuentran en la chibonit, te encuentran en muchos lugares, en Peguedó. te encuentran en muchos... En muy... Bastantes lugares, ¿me entiendes? Entonces, es mejor nosotros estar cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero viene la mano de Dios a hablar. Tú no sabes nada todavía. Sí. Este ojo tiene pro. Y tú, este ojo así, amado. Este ojo se aloca. Así es como me loco en el mundo espiritual y amarro a tu demonio. Le doy a los demonios su golpear en el mundo espiritual. Los reprendo. No con mi poder, amado. No me vaya a malinterpretar. El Espíritu, el poder del Espíritu El Espíritu Santo lo castiga a ellos. Amén. Sí, continuamos? Y como te digo, amado, hay muchas cosas que voy a seguir explicándole a cada uno de los, los seguidores. Eh, no tengo perseguidores, no. Si no. hay perseguidores, no lo sé. No. Eh, no lo Ellos tengo. son parte no, de todo. No no, 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 no lo, no lo sé. No puedo decir lo que no sé. Si hay, hay, no sé. Que Dios te bendiga, amados hermanos, y trata de que la noche tiene dientes. No, no. te agarre. Amado, ya no soy el yo. El pueblo te ama. Sí, la. El pueblo, la los gloria del amos. Señor. El Los pueblo. amo a todos. Sí, el pueblo te ama. Sí, y si alguien tiene, por ejemplo, discrepancia, porque también te aceptamos a ti. Sí. Eh, sí. Eh, la gloria de Dios, primeramente, pero tiene que agradecerme. Oh, ¡Wow! ¡Gloria la a Dios! Madre, nadie le hace hablar de nadie. La gloria de Dios. O sea, yo quiero que usted blanque. entienda que esto fuera de plataforma, sí, sí. fuera de YouTube. Nosotros so, tenemos una amistad sí. y sí. solamente sí. él y Dios. Él sí. y yo y Dios sabemos cómo. Inició todo y estamos fluyendo. Así que sí, agradezcanme sí, que, <laughs> que ustedes lo puse a hablar. te ve que él va a cortar sí, y lo puse sí, a hablar sí, para sí. que... Y vamos a seguir hablando. A ¿no? Mauri, yo Pero quiero te... ahora que tú le expliques las redes sociales porque ya nuestro hermano Mauri eh, eh, ya... Crea, creamos su canal de YouTube. Sí, o sea, sí. Ya tiene su canal de YouTube creado y quiero que ustedes le den calor. Se suscriban sí, allá. Ojalá claro. se suscriban todos. Sí, porque sí. nosotros somos uno, no tenemos de que... Oh. Lo, usted ve a Mauri y claro. me ve a mí. Usted me ve a claro. mí claro. ve a Mauri. Es lo mismo, no hay problema. Sí, por Ok, entonces, sí. Mauri, yo creo que tú lees el nombre de tu YouTube. Sí, eh, en YouTube me puede buscar como a Mauri Batista. También usted escribe a Mauri Batista ahí usted usted. Me vas a encontrar a mauri También, batista a mauri batista tu número de teléfono mi con número, el más uno si sí, el más uno que es el código de acá de república dominicana mi número de teléfono es 849 483 85 4 repítelo más 01 849 483 85 pal de 4 Okay, Amén. ¿Tú, tú ese fe, es mi número. Tu Febu, Amauri Batista también. Sí, eh, eh, ponen Evangel, no, que viene eh. siendo evangelista. Evangelista Amauri Batista. ¿Tú lo vas a dejar así? ¿Vamos a ponerlo eh. a Mauri Batista como en el ley? Sí, le voy a poner a Mauri Batista. Le voy a quitar el David a sí, Mauri sí. Batista. Búsquenlo a Mauri. en Facebook, a Mauri sí. Batista. Lo vamos a poner con el mismo nombre para que no se confundan. Sí, y sí. puedan encontrarlo. Claro. Me han, pues, me han pedido mucho y la gente no sabe que nosotros tenemos mucho trabajo y nosotros estamos dando el todo por el todo sí. para llevarle un contenido a usted. Claro, así que suscríbete, suscríbete acá porque vamos a seguir tirando candela por aquí, amado. Y no se olvide, suelte lo que no es de usted. Y suscríbase suscríbase al canal ese es mi cariño amado sí. suscríbase al canal amén usted vaya y se suscribe al canal y si usted me escribe me escribe por Facebook por Messenger por donde quiera que usted me escriba y ve que yo no he contestado acuérdese que el teléfono tiene problemas ese se toca de Dios y también amado no se olvide de eso yo no sí, quería ¿no? yo no quería hablar porque yo lo voy a soltar no sí yo lo voy a soltar yo, sé, yo, yo siento que viene un teléfono ahí. Sí, no, no, claro, no, claro. No, claro. Yo me río porque... Sí, yo no quería, no quería decirlo, ¿tú me entiendes? Pero Dios sabe todas las cosas. No, ojalá y lo tengas tú. Sí. Recibe lo que el nombre de Jesús. No, pásamelo. Señores, eso es lo que no, hace Dios. ¿Quién dijo que en el Evangelio sí. no hay dos? Y todo lo que nosotros hacemos aquí es espontáneo, natural. Yo aquí estaba no, en Colombia. Aquí en no la edición. Una amiga mía me llamó. que varón? ¿Cómo le puedo mandar algo? digo, tierra. <laughs> Yo no sé lo que usted va a hacer, vaya. ¡Corra! ¡Huye! Que la bendición no se pueden detener. Y, y, y después pongo este Junior corriendo. Le llego allá y el varón está agotado. Y yo sí. le digo, ministro, son las cuatro y media. Hay que ir a buscar esa. Digo, acuéstate a descansar. Digo, ministro, tú no sabes que la bendición hay que arrebatar. <laughs> Ay, y cuando bebé. llegamos allá, estaban cerrando. <laughs> le digo, ve lo que te dije. eran los últimos que tenían que atender. Amado, yo le digo, deja tus cosas. si te están bendiciendo. Yo le estoy dando algo, di que, que, no, yo agarro y me lo tú no lo que... Tú me dices que qué? no, yo agarro y me lo echo en mi bolsillo, yo no te voy a obligar. Así que cuando alguien te está dando algo, cógelo rápido. Hay gente que se llevar la bendición sí, sí, así, sí. le están dando. Dije, que no, hermano, no, no, pase, venga, en el hombre. Es, un, hermano, un hermano te da algo, Dije: que mira a ver si te claro. sirve. Tranquilo, hermano, me sirve, tranquilo. No te sirve, <laughs> se lo da a otro. Claro. Dios te bendiga y Dios te guarde, sigue, no, amado. De verdad, lo necesitamos, los amo. Amo a todo. Cuando yo me, yo me pongo a leer los comentarios, yo me pongo y respondo y todo eso. Yo, yo me pongo a, a mira, somos uno, amado. Somos uno. Así que no tenga miedo en tirarnos. Eh, es una bendición, los amo nuevamente, amo, ore mucho por mi madre, como el ministro de Dios me dijo, ore por mi madre, ore por los líderes, ore por todo. Amén. Nosotros estaremos predicando en varios lugares, así que asista a las actividades, eh, no se lo pierda, que esto es una sola candela o un fuego, una llama, así que únase a esta candela, hágase parte de la familia. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera en eso. Amén. Y no hay el misterio de eso, mi hermano, que no todo el mundo. Es que la palabra dice que dando que se recibe. Hay sí. gente que Dios multiplica hasta un grano sí. de maíz, hasta un grano de arroz que pueda sembrar algún siervo. Mira, yo voy a pedirte ahora mismo, antes de mandarte a suscribirte al canal, si todavía tú no eres cristiano, si no has recibido sí. a Cristo, si estás pasando por algún proceso. Has escuchado ya el testimonio de nuestra hermana Maori? Queremos presentarte a Jesucristo, Ay. al que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga la vida eterna. Si quieres recibir a Cristo en esta hora como tu único y suficiente Salvador, repite conmigo la siguiente oración. Levanta tu mano, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida. Limpia mi pecado, limpia mi maldad con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a encomendarte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Si no te has suscrito a la plataforma Evangelista de, de Blanco, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificación y comparte este contenido con alguien más porque alguien más puede ser bendecido. Este es tu segmento Medidas. de fait